¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Marisela Luna. Hoy es 23 de febrero del año 2021 y les quiero agradecer su compañía a través de Guanajuato Informa, por supuesto, esta noche de martes. Y antes de que usted se disponga a hacer otra cosa, ¿qué le parece si se va con el resumen de noticias de lo que ha acontecido en esta región del estado de Guanajuato? Comenzamos en el municipio de Celaya. Este fin de semana, en la comunidad South del Villaseñor, una persona que iba pasando por el lugar se dio cuenta de que había restos humanos que salían de una fosa clandestina. De inmediato, las asociaciones, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se dieron a la tarea, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda, de llegar hasta este lugar para darse cuenta que efectivamente era una fosa clandestina más en el estado de Guanajuato. Esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Celaya señaló que estaba dando atención permanente a las personas, familiares, colectivos de personas desaparecidas que se apostaron en este lugar buscando más fosas clandestinas y, por supuesto, algún rastro de sus familiares desaparecidos. Quien también estuvo en este lugar fue el Procurador Estatal de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez. De acuerdo al procurador, que relativamente lleva semanas en el cargo, él estuvo hoy presente, pero permanentemente ha estado personal de esta Procuraduría atendiendo a los colectivos de personas desaparecidas y checando que ninguna autoridad vaya a cometer abuso en lo que representa una búsqueda llena de incertidumbre, sí, pero también de esperanza. Recordemos que en estas fosas clandestinas ha sido localizada, desafortunadamente, una maestra del municipio de Irapuato, que era maestra de la comunidad de Valencianita y que desafortunadamente desapareció en el municipio de Salvatierra. Un año después de haberle llamado a su madre para preguntarle qué iban a almorzar, fue localizada de forma desafortunada en una de estas fosas en Salvatierra. Hoy el procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda, aseguró que ese será el tono de la Procuraduría a su cargo durante su gestión: estar cercana a la Procuraduría, a los familiares, y sobre todo checar que las autoridades estén cumpliendo su función y estén dando trato digno a las víctimas ahí en materia de derechos humanos. Y bueno, en más información, también decirle que hoy el gobierno del estado firmó un convenio con los municipios, con los 46 municipios, un convenio de colaboración a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato, en donde el gobierno del estado aportará 707.9 millones de pesos, mediante los cuales se van a tratar de generar más recursos para los municipios, que también le tendrán que entrar, es decir, en un esquema bipartita, para generar más apoyos sociales como techos dignos, pisos firmes, calentadores solares y algunos otros que se generan desde la Secretaría de Desarrollo Social. Quienes reaccionaron a la entrega de estos recursos fueron el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, y también la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez. Ambos coincidieron en que la entrega de estos 707.9 millones de pesos para los municipios representa un aliciente porque pretende cambiar la calidad de vida de las personas. Y bueno, justamente hablando de calidad de vida, algo que cambia la calidad de vida de la gente es el agua potable y, por supuesto, sobre todo en esta época de pandemia, poder hacer un trámite sin tanto engorro. La JAPAMI pone a disposición de los usuarios distintas plataformas para poder hacer trámites de servicios como alta de contratos, baja de contratos, el pago en línea. Escuchemos qué más puede hacer la Junta de Agua Potable por nosotros. A través de diversas plataformas digitales y canales de atención, JAPAMI atiende solicitudes y reportes ciudadanos en torno a los servicios de agua potable y drenaje. Entre los reportes que se reciben a diario se encuentra la reparación por fuga de agua en banqueta, arroyo o medidor, falta de agua y desasolve de líneas de drenaje o toma domiciliaria. Cristina Vázquez, supervisora de Acuatel 073, mencionó que las y los ciudadanos también pueden solicitar su contrato de servicio, convenio de pago, ajuste por alto consumo o cita para atención personalizada a través de estos canales. Tenemos el WhatsApp, pueden marcar 462
271-9645. También en el 073 tenemos las líneas telefónicas, donde también puede hacer su reporte el ciudadano, así como las redes sociales, Facebook, Twitter. Los reportes generan un número de folio que se proporciona al usuario para que pueda dar seguimiento a la orden de trabajo generada. El periodo de atención es de entre 24 a 48 horas. Y mientras la JAPAMI pone a la orden los servicios digitales de esta institución para que como usuarios cumplamos con el pago, la Junta de Agua Potable, pero de Celaya, señala que está cumpliendo prácticamente al 100% la meta de recaudación que se pusieron con la campaña Pago Anticipado. Mauricio Michaca, presidente de la JUMAPA, esto es lo que dice sobre lo que les ha facilitado esta campaña para que los usuarios cumplan a inicio de año. Hemos conseguido un porcentaje del 99% a este momento de una meta inicial de para ambos meses, enero y febrero, de 89.778.432 pesos. Al día de hoy tenemos una recaudación acumulada de 88.711.084 pesos. Estamos muy cerca de alcanzar la meta y quisiera aprovechar para nuevamente invitar a los ciudadanos que tengan la oportunidad de pagar en esta semana. Podrán tener todavía el descuento del 10%. Evidentemente podrán hacerlo mes a mes, aunque pues propiamente este beneficio del 10% se termina el día domingo. Entonces, por esta ocasión solamente tendremos hasta el día sábado en las sucursales y en la oficina central, pero podrán hacerlo todavía en los cajeros del Parque Morelos y de Parque Celaya el día domingo. Y finalmente, en el segundo día de semáforo naranja en el estado de Guanajuato, se registraron 43 fallecimientos por COVID-19. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, hoy se registraron estas 43 pérdidas en esta semana en donde estamos como a prueba en semáforo naranja. Un semáforo naranja con restricciones de rojo, pero también con la alerta de como si fuera un rojo. Recuerde que esta semana lo que cambia es la realización de eventos sociales. Están restringidos al 30% de su capacidad, pero ya se pueden hacer. Organismos como la Coparmex han señalado que esto representa un gran aliciente para los prestadores de este tipo de servicios, que han estado parados prácticamente ya durante un año en esta pandemia. Y hoy el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, ha señalado que con estas estadísticas y con estas cifras y con esta meseta en la que hoy se encuentra el estado, donde se siguen reportando víctimas y se siguen reportando casos de contagios, no hay condiciones seguras para el retorno a clases. Ayer le comentábamos que el gobernador Diego Sinue señaló que no hay para cuándo, al menos este semestre no, y probablemente podría ser a finales de este año 2021 o inicios de 2022. Hoy lo reiteró Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, dijo: no hay condiciones, están en pláticas para la Secretaría de Educación y con esta dependencia, pero están haciéndolo para programar un retorno seguro, aunque no hay cómo y tampoco hay cuándo. Así que tengamos paciencia y, por supuesto, sigamos guardando todas las precauciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado este 23 de febrero del año 2021 a través de Guanajuato Informa en este resumen informativo. Les agradecemos su atención y les recordamos que mañana los esperamos en el programa En la Noche con Maricela Luna, 24 de febrero, Día de la Bandera, con un contenido sumamente interesante. Así que nos encontramos mañana. Por lo pronto, les agradecemos mucho, que tengan una extraordinaria noche, que descansen.